Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y política, y que en esta ocasión analizaremos con ustedes el proceso del deterioro creado por la pandemia, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, pero analizaremos fundamentalmente el aspecto de Ecuador. Partimos de que la pandemia ha producido muchos muertos, muchos enfermos, muchos contagiados y, por supuesto, también una vacuna que ya se está comenzando a inyectar en el Ecuador y colocando en todas partes del mundo a una velocidad admirable. Primero la producción y luego la colocación de esta vacuna. En el caso de Estados Unidos se hace a razón de prácticamente 1 millón de personas cada día. Pero recordemos que todo esto vino de una cuarentena, el segundo después un distanciamiento social, y ahora pues se probaron muchos tratamientos, de los cuales pocos tuvieron un éxito y lo más importante fue el uso de anticoagulantes y corticoides. Tenemos que toda esta pandemia nos ha cambiado la conducta, nuestra forma de ver. Vivimos ahora con el miedo a salir. Esto lo llevamos así y estamos en una situación similar desde hace prácticamente un año. Cuando se comenzó a tener la primera noticia, no se tenía idea de lo que podía llegar a suceder, pero el 16 de marzo empezó todo aquí en Ecuador. Por ese mismo día, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, el 16 de marzo, pues la declaró como pandemia y el mundo entero tomó medidas de precaución. Esto, a su vez, también nos hace pensar qué está pasando con las elecciones, que es el otro elemento que fue trascendental en algunos países, básicamente en Bolivia, Ecuador y Estados Unidos. Las elecciones en Bolivia, como todos recordamos, terminaron en el triunfo de el MAS y con ellos, pues, Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, que representaba a Evo Morales, estaba bajo la tutoría de Evo Morales, le permitió a Evo Morales retornar a su país y cambió el curso de la historia, pues, en un momento determinado, Donald Trump, junto con la OEA, fraguaron un golpe de Estado, y en ese golpe de Estado hubo un tal Camaño que vino desde Santa Cruz con la Biblia en la mano, entró al Palacio Quemado y proclamó el fin de el MAS y de Evo Morales. A su vez, Jeanine Áñez se pronunció como presidenta siguiendo el camino de Juan Guaidó. Inmediatamente fue reconocido por Estados Unidos y todo eso lo vivimos y lo supimos valorar. En el caso de Ecuador, la situación, en el caso siguiente fue el caso de Estados Unidos, en el que, pero antes de eso tenemos que recordar lo que pasó en Chile. Hubieron elecciones y también en esas elecciones, de manera abrumadora, triunfó la opción de una nueva constitución. Y ahora se preparan para hacer una nueva constitución y después de eso, pues, para unas nuevas elecciones. De inmediato, pues, sucedió lo que pasó en Perú. Recordemos que en Perú se dieron cuatro presidentes en solamente, en menos de un mes. Prácticamente fueron cuatro en una semana. Pero estos cuatro presidentes fueron la respuesta a una situación crítica. Vizcarra no pudo manejar la crisis peruana, que se ha caracterizado por una altísima mortalidad, quizás la más alta mortalidad en el mundo, y que demostró que aquel crecimiento de Perú, que siempre era pintado como el país que más crecía en Sudamérica, en realidad era una máscara que ocultaba un crecimiento de los informales, un crecimiento y multiplicación de la pobreza, razón por la cual Perú entró en ese colapso. Luego, las elecciones de Estados Unidos, que todos vimos, fue una repetición de los eventos de Bolivia.
Nuevamente, el presidente, alguien de los candidatos, declaró que eso, en este caso Donald Trump, que había fraude e intentó tomarse el Capitolio, igual que se que pasó en Bolivia, que se tomaron el Palacio Quemado. Y como consecuencia, Donald Trump ha salido por la puerta trasera a escondidas, sin siquiera entregar el mando a Joe Biden. Hoy en Ecuador nos enfrentamos a una elección en la que hay 17 candidatos, miles de promesas y una votación que todavía se sospecha no será tal y como uno piensa, ni responderá a la cabalidad. Sin embargo, hay mucha vigilancia internacional para estas elecciones. Todos ellos han creado dudas, hay una falta de confianza y las promesas suenan a disparate en muchos casos. Nos enfrentamos a la posibilidad de un nuevo gobierno como salida y esto trae consigo considerar nuevamente la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social que estamos viviendo. En la crisis sanitaria, pues, hemos visto y todos los candidatos están de acuerdo que la medicina tendrá que dejar de ser básicamente curativa y tendrá que pasar a ser más preventiva, más de trabajo extramural que de trabajo intramural. En la crisis económica tenemos el problema de los despidos que ya vinieron antes de la crisis y que fueron lo que desencadenó la crisis de desempleo en Ecuador, agravada por la pandemia. Luego tenemos la gran quiebra de todas las pequeñas, medianas industrias especialmente, y el nacimiento de una nueva economía fundada básicamente en la comunicación por Internet. Dentro de la crisis social que estamos viviendo, pues vemos una crisis social en la que las más afectadas han sido fundamentalmente las mujeres, las madres y las personas de los barrios urbanos marginales. Han sido mucho menos afectados los ciudadanos, los campesinos y los de la clase media y alta. Se ha planteado una crisis educativa consecuente y esta crisis educativa se debe a que primero hemos descubierto que lo que nos enseñaban no era útil. Segundo, que no se aprendía lo más importante, cómo dejar atrás un país de ladrones, porque hemos aprendido y hemos vivido y hemos sido país de ladrones. Te roban en el metro, te roban en el gobierno, te roban en las compras públicas, te roban en todo. No hay espacio en el Ecuador donde no exista el robo. Entonces, este país que hemos creado, son 500 años, donde el que no roba peca, donde el robar es símbolo de inteligencia, de astucia, de bravuconería, de arrojo, entonces ha creado parte de un mal proceso educativo que lo vamos a analizar en las próximas reuniones. Este es el fenómeno en el cual pues la educación se ha visto golpeada porque hay la educación ahora por tele. La teleeducación, ¿verdad? Y a su vez la economía también tenemos el teletrabajo, tenemos la telecompras, la televentas y todo lo demás se hace por internet y a distancia. Esta es la gran revolución a la que nos enfrentamos y este es el proceso que estamos viviendo. Muchas gracias.